amigos de YouTube, eso es en un nuevo video de los robos del canal. Bueno amigos, hoy les explicaré las razones de por qué todavía no sale el evento de Glitch Quest, o sea el paso 2 y 3 del evento de Glitch Quest de Arsenal. Así que bueno, empecemos con este video. Bueno amigos, hoy les hablaré sobre la razón del por qué no se ha puesto el paso 2 y 3 del evento. Y como vieron en el video que les enseñé antes de la bienvenida, pues Sonae había dicho de que iba a ser antes del fin de semana, pero estamos lunes y otra semana sin que se ponga el paso 2 y 3 del evento. Y la verdad es que todos estamos muy enojados con Sonae, ya que literalmente Sonae nos está tomando la cara de tontos. Y es que hemos tenido 4 fechas en las que Sonae nos había dicho de que si se iba a poner el evento y ninguna ha sido cumplida. Y bueno, la verdad este evento fue muy improvisado y por eso es que las cosas están como están. El primer error que hizo Sonae con este evento es publicar el paso 1 pero no con el paso 2 y el 3, porque Sonae al parecer no sabía de que le iba a tomar mucho tiempo hacer el paso 2 y 3 y más trabajando solo en el evento. Y bueno, ese fue su primer error. Y su segundo error es decirle que se va a poner el evento en tal fecha y no cumplirla, porque literalmente ha habido 4 fechas que no ha cumplido Sonae. Y esto ha hecho que mucha gente ya no tenga la emoción de antes, porque si contamos desde que salió el evento, que fue el 7 de enero, sería casi 20 días de espera del paso 2 y 3. Y bueno, también Sonae dijo algunas razones, pero a mí me parecen un poquito excusas, no lo sé yo. Primero, la razón que dijo es de que Roblox estaba caído el viernes y el sábado por ratos. Y bueno, esto es verdad de que Roblox se cayó, pero ¿por qué no lo pusiste el domingo en los pasos? Segunda posible razón, el viernes era el cumpleaños de la novia de Sonae, así que bueno, ok, está bien, puedes pasar el día con ella, pero ¿por qué no pudiste sacar el evento el domingo? Y bueno, esas son las razones que brindó Sonae. Pero yo tengo unas teorías de por qué no ha salido todavía este evento. Y bueno, mis teorías son estas. Primero es porque Sonae está trabajando solo en este evento. Arsenal es un juego muy grande y pues una sola persona no puede desarrollar un evento entero. Segundo es porque no organizó bien el evento. Y tercero es porque quiere añadir más cosas al evento para que los usuarios se entretengan. Pero a ver, Sonae, con una o dos fechas incumplidas, ok, lo soportamos, pero que estés 3 o 4 fechas sin cumplir, ya cansa la verdad. Pero bueno, hay que seguir esperando, espero que ya sea pronto la fecha en la que salga el evento. Y por favor Sonae, no me pongas el evento cuando esté exportando este video. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video, ya saben que me pueden dejar su like, suscribirse también con la campanita activada y compartirle a sus amigos este video. Me pueden apoyar también volviéndose miembros presionando el botón de unirse que está al lado de suscribirse y podrás hacerme un 1v1 y añadirme de amigo en Roblox. Y bueno, tenemos una meta de 300 likes para este video y ahora sí, sin nada más que decir, hasta la próxima.